Antes de presentar la reflexión habitual del padre Rolando, quiero agradecer a la señora Nora Castillo, gerente de la sucursal Corrientes de ETAM, por la supervisión de mi vestuario de todas las semanas y contarles que están con unas lindas promociones que se traducen en ahorros. Si usted compra 250 pesos de ropa, paga 200. Si compra 500, paga 350. Y si compra 750, paga 450. En 6 cuotas, sin interés, con créditos personales. Y hasta en 12 cuotas sin interés, superando el monto de 400 pesos. Ahora sí escuchamos al padre. Muy buenos días y buen provecho. A nosotros no nos gusta que nos mientan, ¿no? Por eso dijo Jesucristo: yo soy la verdad y la vida, la luz. Y si la luz que hay en ustedes se llega a extinguir, ¿cuánta oscuridad habrá? ¿Hay luz en usted o no? Hay que pensarlo, ¿no? Si yo proporciono a los demás luz o no. Bueno, está pensando en esto. A ninguno de nosotros nos gusta que nos mientan o que nos vendan un buzón, ¿no? El espíritu humano está abierto naturalmente hacia el bien, hacia la luz, hacia la verdad, hacia la paz y hacia el amor. Hacia el bien, a pesar de sentir otras fuerzas. Por eso buscamos la verdad. Pero en este domingo, San Pablo comienza su mensaje diciendo: yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. Sin inquietudes. Sin embargo, hoy encontramos muchos cristianos bautizados que se debaten en un mar de dudas. Estuve pensando, que por falta de formación o por falta de formación, de una formación incompleta, se colocan en la vereda de enfrente. Muchos cristianos se colocan en la vereda de enfrente. Y allí juzgan, hasta el mismo Dios juzgan. Por eso dicen: ¿cómo puede ser que exista Dios si tantos inocentes mueren de hambre? Esto es bastante común. ¿Por qué Dios, sabiendo nuestras debilidades, no nos hizo más perfectos? ¿Por qué el sufrimiento prolongado largamente de los ancianos y la muerte de los jóvenes, etcétera, etcétera? Y Moisés dijo al pueblo: el Señor tu Dios te suscitará un profeta como yo. Y es a él a quien escucharán, al profeta. Al que no escucha mis palabras, las que este profeta anuncie a todo hombre, yo mismo le pediré cuentas. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Se oyó la voz del cielo en el bautismo de Jesús. ¿Cuál es la escucha de la palabra de Cristo? ¿Es palabra del Padre o no? Se pasan la vida algunos cristianos sin leer la palabra de Dios. Porque es aburrido, es cosa de otro tiempo. Y después se quejan. No, Señor, si es así, no se queje. Escuche la palabra de Dios y le va a dar respuesta para muchas cosas en la vida. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.